Génesis 13, ¿cuántos estaban esperando que enseñara yo de otro lado? ¿Alguien está enseñando de otro lado? ¿No? ¿No? Ok, dentro de pronto vamos a enseñar Apocalipsis. Alguien me dijo, no hemos visto los últimos tiempos. Y le dije, ¿dónde estaba? Acabamos de verla hace unos 2 años, ¿no? Atrás, algo así. Pero bueno, Génesis 13, Dios había hablado a Abraham, ya vimos en los capítulos, ya vimos en los primeros capítulos, y Dios escogió a Abraham para sacar de ahí su pueblo, para sacar de ahí el pueblo de Dios, o los escogidos de Dios, porque Dios los escogió, y a sacar su pueblo, y lo trajo, Dios trajo a Abraham a Canaán. ¿Se acuerdan qué es Canaán? O sea, Canaán es, se nombró la tierra de Canaán por el hijo de Noé, ¿se acuerdan? O el nieto de Noé, más bien, el hijo de Cam. Entonces, Dios llama a Abraham y lo trae a Canaán, a esta tierra, porque ahí Dios quiere que Canaán sea su país, el país del pueblo de Dios. A esa es la voluntad de Dios, que estén ahí en Canaán. Ahora, esa es la tierra que Dios quiere para su pueblo. Y Dios es el dueño de toda la tierra. Él le da la tierra a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, Él es dueño, Él da, Él quita, Él hace lo que Él quiere. Y es más, no, a nosotros no nos tiene que dar nada. Él no le debe a nadie nada. Entonces, Él decide a quién darle la tierra. Él decide a dónde poner y a quién poner. Pero Dios quería a su pueblo ahí. Y a propósito, hoy en día
Esa es la tierra donde está el pueblo de Dios en Israel. Esa es la tierra de Canaán en ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando salen de Egipto? Van a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces está ahorita el pueblo de Dios ahí. Está Israel, es la descendencia de Abraham. Es la descendencia. Y quiero hablar de esta lección o esta predicación, la titulé ¿Qué hacer para tener la bendición de Dios en el futuro? ¿Qué hacer para tener la bendición de Dios en el futuro? Entonces, hoy en día está Israel, la descendencia de Abraham, ahí en Canaán, la tierra prometida. Más de 6,000 años después, su pueblo, desde que le habló a Abraham, más de 6,000 años después, su pueblo Israel, la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham, están ahí. Mucha gente, muchas naciones han tratado de sacarlos, han tratado de exterminarlos, han tratado de desaparecerlos del mapa y dicen que no deben existir. Muchas naciones han tratado de hacer eso, muchas personas han tratado, los han odiado y han tratado. Hitler mató de más de 6 millones de judíos y aún así no pudo exterminarlos. Ahora, todos quieren quitar esa tierra. Es codiciable Israel, pero nadie ha podido hasta ahorita. Y es un lugar tan pequeñito, y no traje mi mapa, ¿verdad? Debería haberlo traído, y nadie ha podido, de todos. ¿Por qué será, verdad? Sigue ahí. Noten el versículo 13-15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Y hoy en día, 6,000 años después, dije, todavía está ahí la descendencia de Abraham. Dios prometió, Dios le dijo que iba a ser para ellos, se lo prometió. Entonces las naciones a su alrededor por años han tratado de sacarlos, por años han tratado de quitarles la tierra. En mayo 29 de 1963, tres naciones se unieron para hacerle guerra a Israel y para destruirlo y sacarlo de ahí, que fue Egipto, Jordania y Siria, que están ahí alrededor de Israel. Y en 1967, junio 5, ¿saben qué pasó en junio 5, 1967? La guerra de seis días. Tres naciones. O sea, ¿cuántos días lleva Ucrania y Rusia peleando? Ya hay más de un año. Más de un año, ¿verdad? Y esas tres naciones se juntaron, e hicieron una confederación, se juntaron para atacar a Israel y sacarlo y exterminarlo y agarrar la tierra en 1967. Y duró seis días la guerra. Israel destruyó a todos, los destrozó. Egipto paró y dijo, ok, vamos a parar la guerra. Ellos se rindieron, luego se rindió Siria y luego Jordania. Por seis días, ¿quién ha oído una guerra de seis días de tres naciones o de cuatro naciones? Entonces se juntaron para guerrear contra Israel y rodearon sus fronteras. Y luego Israel los atacó inmediatamente y derrotó a esas tres naciones bien rápido. Qué curioso, ¿eh? ¿Quién ha escuchado eso? Entonces hoy en día se conoce esa guerra como la guerra de seis días de Israel, porque Dios estaba y está al lado de Israel. Dios está y está al lado de Israel. Por esa tierra, porque esa tierra la prometió Dios a los hijos de Abraham, a los descendientes de Abraham. Y Romanos 8:31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? No importa cuánto se pongan alrededor. David dijo, aunque acampen alrededor de mí 10,000, no temeré, caerán a mi derecha 10,000 y nada vendrá, ¿verdad? Si Dios es con nosotros. Ahora, entonces podemos ver hoy en día que Dios siempre cumple con su promesa, se lo prometió a Abraham, ahorita donde estamos viendo. Dios se la prometió a Abraham y ahorita, y él dijo, se la daré a tu descendencia para siempre. Ahora, hermanos, entonces Dios se la promete a Abraham. Hoy en día, dije, después de miles de años, está ahí Israel. O sea, cumplió Dios con su promesa.
después de miles de años ha cumplido con la promesa. Lo mismo, hermanos, es con todas las promesas de la Biblia. Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Amén. Siempre va a cumplir con su promesa. Si no cumple es por la falta de fe de nosotros, no porque Dios no cumpla, porque Dios siempre va a cumplir. Lo mismo es con la salvación, la promesa de la vida eterna, ¿verdad? La promesa de la vida eterna. Por eso nosotros tenemos esa seguridad de la salvación, porque si Dios lo prometió, pues para qué preocuparme, ¿verdad? Amén. Dios dijo que era vida eterna, y si se acaba, entonces no es eterna, pero Dios nunca va a mentir. Él dijo que era, él prometió, la Biblia dice que nos dio la promesa de la vida eterna en Tito. Entonces, la salvación es para siempre, ¿verdad? Por eso tenemos esa seguridad, ¿verdad? Porque Dios siempre va a cumplir con lo que ha prometido. Entonces, si Dios cumplió a Abraham, hermanos, si Dios cumplió a Abraham miles de años después, más bien aún después de miles de años, Dios está ahí todavía, la descendencia de Abraham. Entonces, no cumplirá al que en él creyere para salvación un reino incorruptible, como la Biblia dice, un cielo ahí arriba. Todo aquel que cree, a Dios promete llevarle a ese reino incorruptible donde no hay pecado. Entonces, note conmigo el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Dios por alguna razón le da a Abraham la promesa de esa tierra aquí. Después que Lot se aparta de él. Esta es la primera vez que Dios le da la promesa. Ahora, antes de eso, él le dijo que en el capítulo 12, versículo 3, dice, versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te bendijeren maldeciré, perdón, y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta es la primera vez que le promete la tierra prometida a su descendencia. Ahora, dijo que iba a ser bendición, ¿verdad? Por lo que hizo. Entonces, ahora esta es la primera vez que le promete. Pero note, dice el versículo de 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Después que Lot. Y por alguna razón, Dios le da a Abraham la promesa de esta tierra, después que Lot se ha apartado. Suena como que estaba esperando que Lot se apartara para decirle, ¿verdad? Después que Lot viene, Dios y le dice. ¿Por qué será la razón que esperó que Lot se apartara? Ahora, no sé, no tengo yo la respuesta, pero tal vez no sería que, no quería que Lot fuera incluido en esa promesa. ¿Se acuerdan cuando regresaron de Egipto? Abraham invoca a Dios y corrige su vida y hace un altar y otra vez tiene esa comunión con Dios, ¿verdad? Restaura esa comunión, esa relación con Dios, pero Lot no hizo eso. Y ahora que se aparta de él, Dios viene y le dice a Abraham después que se apartó de él. Tal vez era que Dios no quería que Lot estuviera incluido en esa promesa. Definitivamente nos damos cuenta que no fue incluido en esa promesa, ¿verdad? ¿Por qué será? No sé, tal vez porque Lot no tenía interés en tener una relación con el Dios que da la bendición, con el Dios que da las promesas. Y podemos notar eso. Y otra vez, definitivamente vemos que no fue incluido en esa promesa. Lo mismo pasa con los cristianos. Usted no tiene interés de Dios, tiene interés de tener una relación con Dios. Usted piensa que Dios le va a dar las promesas que al que sí tiene interés, al que sí tiene una relación con Dios. Dios va a honrar su palabra. Y por eso lo podemos aprender en la vida de Abraham. Entonces, eso fue lo que le pasó a Lot. Una vez que se aparta, Dios le trae la promesa porque tenía esa relación con Dios Abraham. Lot no iba a tener parte, ¿verdad?, de la promesa que le pertenecía a la persona espiritual cuando Lot no tenía interés en Dios.
cuando vio la llanura del Jordán, se fue para allá, el deseo de los ojos. Amén. Y se fue amando al mundo, amando Sodoma, hasta llegar a Sodoma, donde no había bendición. Ahora, entonces dije, lo mismo pasa hoy en día. Dios tiene promesas, Dios tiene bendiciones, Dios tiene prosperidad para la persona que tiene ese gran deseo de tener una relación con Dios, de que busca el rostro de Dios, y podemos ver en muchas más personas que Dios tiene esa bendición, esa prosperidad, esa protección, ¿verdad? Cuando la persona tiene ese deseo genuino de tener un interés en Dios, no nomás ir a la iglesia por cumplir, no nomás ir a la iglesia para que me vean, no, en un interés en Dios, y Dios definitivamente vamos a poder encontrar y clamar las promesas de Él cuando tenemos ese deseo genuino para Dios. Y Dios quiere ese deseo, Dios quiere esa comunión, una comunión tan cercana con Él. Por eso es que hay algunos en la iglesia que sí reciben, sí prosperan, sí Dios les bendice, y a otros no. Y como dijimos el otro día en una predicación, todos escucharon lo mismo, todos oyen lo mismo. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué Dios les bendice a algunos y nos da a algunos hasta en abundancia que decimos, wow, yo nunca pensé tener esto, ¿verdad? ¿Y por qué otros no? Están en las mismas sillas, se sientan en la misma iglesia, escuchan lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Porque, algunos más tienen hasta lo contrario, ¿verdad? Lo que tienen se le está yendo, se le está esfumando. Entonces, encontramos en estos versículos cuatro cosas quiero. Número uno, Dios promete a Abraham por la primera vez esta bendición. Número dos, después se la promete después que Lot se aparta de él. Ahora, número tres, no tiene hijo Abraham cuando le hace la promesa. No tiene hijos. Dios le habla a Abraham acerca de su descendencia como si tuviera hijo. ¿No? Dice el versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. No tiene hijo. No tiene hijos. Para siempre. Y haré tu descendencia. No tiene hijos. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo pudiera tocar. No tiene hijos. Entonces, Dios le habla y le dice y le da esta promesa y le habla como si tuviera hijos, como si su descendencia ya estuviera ahí. Pero Dios habla de las cosas que no son como si ya fueran, ¿verdad? Porque, ahora, ¿sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios sabe el futuro, quiere decir que Dios ya vio el futuro, ¿verdad? Él ya fue al futuro, ya conoce lo que viene. Años después, mire, note conmigo el capítulo 15, por favor, capítulo 15. Súbeme a este tantito. Capítulo 15, versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces Dios, aún aquí no tiene hijo Abraham, y le dice, mira, tu descendencia va a ser así, va a estar en tierra ajena. ¿Saben dónde estaba su descendencia? En Egipto, ¿verdad? ¿Saben cuánto tiempo estuvo en Egipto su descendencia? 400 años. Y Dios ya le está diciendo que van a ser esclavos en Egipto y que van a estar 400 años. O sea que Dios ya fue al futuro, ya sabía lo que venía en el futuro, ¿verdad? Y está hablando de cosas que no son como si ya fueran. Porque, otra vez, Dios ya sabe el futuro. Ya fue al futuro. Ya sabe lo que viene en el futuro. Ya sabe lo que viene en su futuro suyo y en el mío. Dios ya conoce el futuro. Ya sabe lo que viene. Dios ya sabe de nosotros. El futuro será bueno o no.
si nos, ahora, Dios, nosotros no sabemos el futuro, ni nos toca saber y conocer los tiempos del futuro, dice la Biblia. Miren, se van conmigo al libro de Hechos, por favor, libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Entonces, Dios ya sabe el futuro, nosotros no, y a veces, por eso la gente se mete en problemas, yendo a la adivina de la esquina, que la que lee las cartas de tarot, y lee esas brujas y brujos, ¿verdad?, que dicen que adivinan el futuro, y la gente se intriga por saber qué viene en el futuro. ¡Ey, no nos toca a nosotros eso! ¿Verdad? Es de Dios eso. Entonces, dice Dios. Entonces, ahora no sabemos, pero Dios sí sabe el futuro, ¿verdad?, y conoce el futuro, aunque nosotros no, y aunque quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero lo que sí nos toca a nosotros hacer es hacer con lo que tenemos y con lo que sabemos lo que Dios dice que hagamos, en que es su palabra. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 6, está aquí el Señor a punto de irse al cielo. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Los israelitas, los discípulos, los creyentes le dijeron, hey Señor, tenemos la promesa de que vas a venir a reinar en Israel, ¿verdad? Y se va a quitar todo el enemigo, todo el peligro, ¿verdad? Y lo vas a restaurar. Y dijo ella, no les toca a ustedes, pero lo que sí les toca es hacer con lo que ya saben y con lo que ya tienen, eso sí les toca hacer. ¿Y qué era lo que les tocaba hacer? Dijo versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido y vayan y prediquen el evangelio y hagan, eso sí les toca a ustedes, ¿no? Eso sí nos toca a nosotros. Ahora, entiendo que la Biblia habla de profecías, ¿verdad? Otra vez, eso es lo que Dios nos dejó, es lo único que nos toca saber. No nos toca saber conocer las cosas que vienen en el futuro. Espero que no confunda a nadie. Ahora, entonces dije, nosotros no sabemos, vamos a regresar a Génesis 3. Entonces dije, nosotros no sabemos el futuro, nuestro futuro o el futuro de nuestra descendencia, porque está hablando de la descendencia de Abraham. Por eso, hermanos, hermanas, jóvenes, por eso es importante tener una relación con Dios, porque no sabemos el futuro, y eso fue lo importante para Abraham, tener una relación con Dios para tener el futuro que Dios ya había visto ahí, para tener esa clase. Dije, porque no sabemos, por eso es importante tener una relación con Dios. Andar en los principios de Dios. Andar en la palabra de Dios. Por eso nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ya sabe el futuro cuando una persona ama al mundo. Ya sabe lo que le va a pasar, ya sabe lo que pasa cuando alguien ama al mundo. Por eso nos dijo. Dije, por eso es importante tener una relación con Dios, porque no sabemos. Para tener un buen futuro, andar en la palabra de Dios, andar en los principios de Dios, estar en la iglesia correcta, estar en la iglesia correcta. Donde nuestros hijos crezcan, creciendo, conociendo a Dios. Para que un futuro adelante haya un buen futuro. Tener amistades correctas. Porque no sabemos el futuro, pero Dios que sabe ya nos dijo cómo tener esa clase de futuro, tener las amistades correctas, o más bien deshacerse de las amistades no correctas. Por eso tal vez Dios esperó a que Lot se apartara de Abraham, tal vez por eso, porque a Lot no era una buena influencia o no iba a ser una buena influencia para su hijo, para sus hijos. Y Dios dice en la Biblia, Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Tener esa relación porque no sabemos el futuro. Y no sé, tal vez por eso Dios esperó, porque a Lot no iba a ser buena influencia. Definitivamente no fue buena influencia para sus hijas y su esposa.
por el que Dios, hermano, ya sabía y había visto qué clase de cristiano era Lot, iba a ser Lot. Y su influencia mundana no le convenía a Abraham para que Abraham tuviera un buen futuro. Y esas amistades que algunos de ustedes tienen no te convienen si es que quieres ese futuro que Dios quiere. Dios ya había visto el futuro de Lot, por eso espero. Dios, hey, si hablaba Dios de su descendencia de que iba a estar 400 años, ¿no cree usted que Dios ya había visto el futuro de Lot? ¿Dónde iba a terminar? ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Llamarle a los homosexuales hermanos? Cuando le habló a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, ellos burlándose de él, diciendo, ah, estás fanático, estás loco. Dios ya había visto el futuro de Lot, estoy convencido. Hay algunos que su futuro no se ve muy bien. Algunos cristianos que su futuro no se ve muy bien. Porque tienen amistades como Lot, que no están bien. Y no, hey, hermano, debería preocuparnos qué es del otro lado para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Es, debería preocuparnos y tener, asegurarnos que tenemos una relación con Dios, asegurarnos que las amistades no son las correctas. No estoy diciendo ser groseros con amistades. Es más, usted sabe que uno no tiene que dejar amistades. Las amistades lo dejan a uno. Cuando uno dice, hey, vamos a la iglesia. Es que tu iglesia son muy fanáticos. No tengo que dejarlos, ellos me van a dejar. Hey, listen. No tienes que dejar ser grosero, ser grosera. Una vez que decides tener una relación, dije, nos debería dar miedo. Si no es así, para el futuro, ¿verdad? Ahorita vive la... No, ahorita es donde deben preocuparnos para ese futuro. Hay algunos que su futuro no se ve muy bien. Hay algunos que ya se puede ver el futuro que van a tener por los lugares donde van, por las decisiones que están haciendo. Algunos jóvenes, su futuro ya se ve por las decisiones que están haciendo. ¿Me está hablando a mí? Sí. Dije, debería de preocuparnos eso para el futuro, ¿verdad? Por las decisiones que hacen, por las cosas que hacen. Algunos, el futuro de su descendencia no se ve que va a seguir en los caminos de Dios. Porque los padres les están permitiendo, los están dejando hacer cosas que no deberían. ¿Eh? ¿No le preocupa eso? Debería preocupar. Algunos dejan a sus hijos hacer lo que quieran, padres solapando a sus hijos, a sus hijas, permitiendo que su futuro no sea un buen futuro. Y la excusa es que no quieren. Hey, préstemelas un mes. No debería preocuparnos, ¿verdad? El futuro. Hey, no quieren, ningún joven quiere escuchar a sus padres. Pero ellos se mandan. ¿Ellos se mandan hoy en día? No. Dios le dio a ustedes los hijos para que usted los guíe y decida y les mande. Mientras están bajo su autoridad, deben de seguirle su autoridad y su decisión. Esa es la voluntad de Dios. Amen. Y esa es la voluntad. Una vez que se casen, se salgan de acá, es su propia decisión. Dije, algunos, su futuro no se está viendo bien porque los padres están ya permitiendo cosas que no deberían. No, es que ya no quieren. ¿Pero quién manda en la casa? ¿Eh? Usted, mamá, usted, papá, usted manda. Los padres mandan, los adultos mandan en la casa. No sé que hoy en día, como que la televisión manda, ¿eh?
Y los hijos ya dicen, te llamo la policía. Sí, llámame la policía y llámate también una ambulancia. Yo le digo, sí, para que te lleven también la paliza que te va a dar por llamar la policía. Pero bueno, hermano, hermana, usted manda, papá, mamá, usted manda. Es que no quiero obligarlos para que no se amarguen. Mira, aquí tengo dos amargados. Esto no se yo los obligué, mi esposa los obligó. Ay, párate, no quiero ir a la iglesia. No te pregunté. Párate. Hey, se van a amargar. Ven los que amargados están. Y vayan conmigo a Génesis 18, por favor. Génesis 18. Dios, dije, está hablando el Abraham como si ya existieran las cosas, cuando todavía no tenía hijos. Cuando Dios está hablándole y diciéndole, porque ya fue al futuro, hermano, porque había visto su futuro, por la relación que tenía Abraham con Dios. 18. Se encuentra aquí, más adelante vamos a llegar a este capítulo, pero se encuentra aquí, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, y luego dice, no le voy a encubrir nada a Abraham, le voy a decir. Y luego, otra vez, ¿sabe por qué Dios hizo eso? Porque Dios tenía una relación con Abraham. Y dijo, no le voy a encubrir lo que voy a hacer a Sodoma. Dice el versículo 16, por favor. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, noten, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, futuro, el futuro, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, porque yo sé que les preguntará a sus hijos si quieren seguir en la casa de Dios. No, ¿qué dijo? Mandará a sus hijos. Hey, ¿de dónde salió eso de que los hijos no quieren y los papás, si no quieren, le hacen lo que los hijos, las hijas quieren? Se van a amargar, que se amarguen, pero por lo menos usted hizo su trabajo, ¿verdad? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, mandará. Encontramos de que Abraham mandó a sus hijos, a su descendencia, a que anduvieran en los caminos de Dios. Una vez más, porque no sabemos el futuro, por eso debemos hacer todo lo posible para ese futuro. Andar con el temor de Dios, para que Dios tenga misericordia y haya un buen futuro. Un futuro bueno para nuestra descendencia. Amén. El diablo está determinado, hermana, hermano. El diablo está determinado a destruir el futuro de sus hijos, de nuestros hijos. ¿Por qué entonces los padres no están determinados a hacer todo lo posible por el futuro de sus hijos? Prohibiéndoles, mandándoles, obligándoles, como Dios dice. Los hijos no saben discernir. El adulto decía, el adulto sí sabe. ¿You listening? Ya, hijos, hijas, eres un ingrato, una ingrata. Si cuando tus padres te mandan, te obligan a hacer algo. Y como decía un muchacho de Cuernavaca, y se ponen sus moños y dice, no, yo no, yo no, yo no. Y que Dios tenga misericordia. Ya se ve el futuro. Ya se ve el futuro. Tengo mucho más, voy a terminar, se me acabó el tiempo. Entonces dije, número uno, Dios promete a Abraham por primera vez. Dios se lo promete después que Lot se aparta. Que algunos no van a tener la bendición y la promesa de Dios mientras anden con esa amistad. Hasta que se aparte, entonces Dios va a decir, como que ahora sí estás en serio. Ok. Algunos debemos de saber con quién tener la amistad. Y luego no tiene hijo, pero Dios sabía de su futuro y hablaba de las cosas como que son. ¡Wow! ¡Qué Dios maravilloso! Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche, Señor.
Gracias por la palabra de Dios, Señor. Gracias por los ejemplos de personas, Señor, como Abraham.